la Ruta Nacional número 60 dentro de la provincia de Catamarca, tenemos la posibilidad de ir atravesando diferentes poblados, como la Ruta del Adobe, que nace prácticamente en Tinogasta y termina en Fiambalá. Durante este recorrido vamos observando cómo va cambiando la vegetación. Venimos de ver olivares y una ruta prácticamente desértica donde las construcciones de adobe van acompañando durante todo el recorrido. Pero al llegar hasta Fiambalá, el contraste comienza a ser muy fuerte porque la vegetación comienza a ser aún más verde. Aquí nos encontramos no solo con olivares, sino también con los colores rojizos de la vid y fundamentalmente con una fuerte presencia de montañas. Estamos con el fondo de las sierras de Fiambalá. Y llegar hasta esta localidad nos implica conocer el atractivo turístico más importante de la misma. Estamos hablando de las termas de Fiambalá, situada a unos 14 kilómetros del poblado. Y aquí nos encontramos en medio de una quebrada muy pronunciada. A unos 200 metros de este lugar nacen las aguas termales con unas temperaturas altísimas, pero a medida que se va conjugando la presencia del aire y salen a la superficie, estas aguas van perdiendo la temperatura. ¿Dónde están contenidas? En piscinas naturales, en piscinas de piedra. Y a medida que van descendiendo cada una de ellas, va bajando la temperatura. Aquí existen formas de pernoctar, hay servicios básicos para que el turista no tenga que volver al poblado de Fiambalá. Desde aquí tenemos la posibilidad de acercarnos hasta el límite con Chile a través del Paso San Francisco y observar el Museo al Aire Libre, que son los 6000, estos 14 volcanes que enmarcan realmente la naturaleza de una forma muy, pero muy especial. Uno de los atractivos turísticos de la provincia de Catamarca es, sin lugar a dudas, las termas de Fiambalá, enclavadas en la sierra del mismo nombre, y nos encontramos en este lugar para mostrarles a ustedes estos diferentes piletones que tienen una graduación muy importante de aguas curativas. Estamos con Jairo, que es una de las personas encargadas de la seguridad del lugar, y queremos que nos cuente el por qué son tan famosas estas termas de Fiambalá. Una, porque son curativas para los huesos y lo que varía mucho, la temperatura, por eso la gente venía en verano, te puede bañar en las más frías y hasta las más tibias, venía en invierno, te puede bañar en las más calientes. Este entorno natural que estamos dentro de las sierras de Fiambalá, que nos permite el tener un paisaje bellísimo, me decías que estas termas nacen a muy poca distancia de donde nos encontramos. Contame, ¿con qué graduación nacen estas termas y cómo es el descenso de esta temperatura? Sí, están a 100 metros de la última pileta, de la 45 grados, y emergen a 75 o 78 grados. Desde ahí se viene enfriando. Para verano se la deja por entre medio de las piedras que llegue, así llega a los 45 en la primer. Para invierno ya no, lo que el aire le enfríe, se la entuba de la vertiente hasta la primer pileta para que tenga los mismos grados. Jairo, coméntame, si las personas quieren venir a disfrutar de los baños termales, ¿pueden alojarse en este mismo complejo? Sí, acá contamos con dos cabañas VIP. La cabaña VIP tiene televisión, microondas, pava eléctrica, aire frío y calor, baño privado. Solo hay dos, de ahí tiene cuatro dormis. La cabaña VIP es para cinco personas, capacidad para cinco personas. Los dormis son para cuatro personas con baño compartido y tiene una cama y una mesa.
Como las temperaturas van desde los 45 grados hasta los 22 grados, ¿cuentan con servicio de enfermería para las personas y cuánto tiempo se recomienda para quienes vengan por primera vez? ¿Cuál es el tiempo óptimo para estar en cada uno de los piletones? En la temperatura más baja, hasta 40 grados, se puede estar hasta media hora. De 40 a 45 son 10 a 15 minutos. La enfermera está a las 24 horas. Muchísimas gracias, Jairo. Un placer, y estamos disfrutando de aquí, del complejo termal, que es realmente una maravilla por el entorno natural que nos ofrece. Muchas gracias y lo esperamos.